Soy Yonki, se complace en presentar a nuestra vecina Lorena, que nos ha enseñado y hemos tenido el placer de ver su Belén artesano casero, y a nosotros nos ha inspirado mucha paz y vemos que se ha hecho con mucho cariño. A ver, ¿cuánto tiempo hace que haces Belénes? Pues Belénes hago desde pequeñita, en casa de mis padres ya hacía y es una tradición desde pequeña y me gusta, yo disfruto montándolos todos los años. Muy bien. Tiene sus detallitos y sus cositas y me gusta. Sí, lo hemos visto y hemos disfrutado con los pequeños detalles, su originalidad y bueno, que también nos has comentado cómo eliges las figuras y las cosas, los adornos. Sí, las figuras, pues por ejemplo me gusta la carita, que sea bonita, bueno, son detallitos pequeños que poco a poco vas haciendo. Te favorecen y, exacto, y le dan la personalidad muy bien. Belén. Empecé con solo el nacimiento, uh-huh, y cada año añadiendo una figura, pues aquí se ve lo que vas recogiendo. Bueno, ¿y cuánto tiempo te ha costado hacerlo? Pues una semana. Sí, parece que no, pues estas cosas... Sí, cuesta. Es paciencia y detallitos y... Una semanita. Pues aquí estamos ya en pre-Navidad 2012 y aquí damos la oportunidad a Lorena que salude a sus amigos o que diga lo que ella quiera para Castellón y Castellonquis. Bueno, pues felicitar la Navidad a todo el mundo que me conoce, bueno, a todo el mundo. Y nada, mucha suerte para el año 2013 y agradeceros también vuestra visita, que me ha hecho mucha ilusión que vengáis. Nada, por muchos años, Lorena, que disfrutes de salud con tu familia y por muchos belenes más. Igualmente. Vale, venga. Adiós. Hasta luego.